Good evening. Hello, people. Good evening. Good evening. ¿De dónde va a llevar esas cosas? Hola, hola. ¿Cómo se me escucha? Un poquito como con eco, o no sé qué. En algún túnel ha de estar el teacher ahorita. Ah, que le adiviné. No, lo que pasa es que como camino de ahí, estaba en otra clase y estaba ocupando Los los audífonos. audífonos. Ah, entonces ha de ser un cuarto un poco encerrado, entonces Es eso es pequeño, es una habitación y hemos hecho dos cubículos. Otro cubículo trabaja mi hija porque call center, con un call center. En este doy clase yo. Es que No, pero sí se escucha. Dice, diga pronunciation. A ver si puedes. Parangaricutirimícuaro. Ah, te desnarizonaré, digo. Te desnarizonaré. Ahí está. Bien, se escucha bien. Diga una cacatrepa trepa con cuatro cacatrepitos. Una catatrepa trepa con cuatro catatrepitos. Tiene, ¡Ah! ah, está bien, vaya este reto. ¿Quién se ¿Cómo de anima? que no? ¿Cómo de que no? Ah, pero no había puesto mi video yo. Está. Pues le voy a poner Ah, no, esta la vamos a poner de perfil, mejor ve porque tiene. trabalenguas ese que es la poli lo fue a traer, ¿okay? El Sí, es sheriff. una. Es sheriff de, ¿qué es? Del condado de Orange. Ah. Ese es, quiero ver, es aquí, y le damos aquí, y le ponemos aquí. Ahí así es, change pictures. Este creo que es. Ahí está. Es eso. No stop video. Ahí está. Es la migra. Es la migra. Mira. Bueno, viernesito, ¿para dónde después de la clase? A la cama. A la cama. Bien. Aquí están pavimentando en las calles. No puede salir uno ahorita con los carros. Están Ay, atrapados en los garajes, sí. Esto, vamos a dejar amores de los Avengers. Está. 12. Bueno, y comenzando pues, ya entraron varios. Welcome one more time to our English class. Today is Friday. Thank God it's Friday. But if you work tomorrow, I'm sorry. Yeah, I'm not working tomorrow. Hey, be careful with Julia. Julia is coming. Oh, be careful. Where is the attendance? Here it is.
Okay, please, cameras, and respond. Ana Celia Mena. Okay. Nothing. Okay. Ana María Marcela Siu. Present. Very good. Welcome. Andrea Carolina Ortiz. Present. Excellent. Blanca Isabel Tunaca. And, hey, who is Nokia? Write your name, please. New partners, Nokia. New partner, yeah. Que se presente. We have a Japanese in class. Diana Vanessa López. Edgar Eduardo García. Y Edgar is always early. Edith Maritza Gómez. Fernando Salvador Figueroa. Present, teacher. Hey, good. Gerson Orlando Deodanes. Present. Perfect. Glenda Margarita Ortiz. Present, teacher. Hey. Irma Mercedes Flores. Present, teacher. Hey. Iván Alberto Castillo. Johnny Alexander Escobar. Present, teacher. Hey. Johnny, the 10 minutes at the end of the class are for you tonight. Okay? Okay, teacher. Thank you. Jocelyn Angelina Ramirez. Present. Hey, welcome. Manuel Alberto Mena. Present. Miguel Ángel Romero. Present. Perfect. Oscar René Molina. Present, teacher. Okay. Rafael Antonio Martínez. Present, teacher. Okay. Raúl Enrique Campos. Rodrigo Enrique Hernández. Present. Ana Lizeth Pérez and Josué Balmore Cruz. And who is Nokia? Well, maybe. Last class, we finished talking about the difference between present simple and present continuous. Some of you, it was kind of difficult. But well, let's see. Let's review one more time. A ver, otra vez. Ayer estaba muy que difícil. Eso que no entiendo, que ya me chico. Todo. Es el Bob Esponja. ¿Qué es eso? Look at this chart. One more time. Present simple, present continuous. Okay, remember. Present simple, hemos visto que express general truth. Expresa verdades generales. Y también hemos mencionado express routine. Okay, habitual actions. Yeah. And the basic structure for present simple is the subject and the verb.
Just remember that the verb must be in present. Okay? We use the subject and the verb. That is the structure. Example, Carlos cleans the house in the morning. You work in the hospital. So, general truth, routines, habitual actions, that is simple present. Yeah. Remember that the negative form for this is Carlos doesn't clean the house in the morning. The negative form for this is you don't work in the hospital. That is the negative, simple present. We use don't or doesn't for the negative sentence. Present teacher. Hey, hello, welcome. Thanks. And for questions, we also use the do or does. Ahí creo que es donde estamos un poco confundidos, teacher. Bueno, por lo menos yo. Let me go here. This is simple present. This is simple present. Remember simple present. Esto es simple present. I go to church Sundays. You go to church on Sundays. He goes. She goes. It goes. This is simple present. We go, you go, they go. See? Subject and verb. So simple present. The negative form, remember. I don't go, you don't go, he doesn't go, she doesn't go, he doesn't go. They don't go, you don't go, they don't go. ¿Ya? ¿Recuerdan esto? Ya. Se vio. Pasado. La unidad anterior. ¿Sí? No. ¿Y recuerdan esto? ¿Me están escuchando? Sí, sí. I don't. Le voy a contar. Esto es simple present. Y las preguntas comienzan con el auxiliar do o does. Recuerden que solo con he, she o it hay este cambio. ¿Ya? Sí, o sea que los verbos nada más van a cambiar cuando sean respuestas positivas. Algo así es, ¿verdad? Y tengan el... Sí, es así. Sí, miren. No se compliquen la vida. Miren aquí, no cambia nada. A ver. Pues, miren que el inglés es así de fácil. En español tenemos tantas terminaciones verbales. ¿Cómo diríamos esto en español? Yo voy. Tú vas. Él va. Nosotros vamos, ellos van, ella va. ¿En cuántas terminaciones? ¿Ya? Cambio en inglés, solo go, 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 go. Solo con he, she, it, goes.
pregunta. Cuando vamos a negar, hacerla, yo no voy, I don't go. Tú no vas, you don't go. Él no va, he doesn't go. Negativo se forma con el don't y el doesn't. Yo sé que los gringos hablan yo ir, tú ir, nosotros ir. Para ellos el verbo no cambia. Entonces a ellos cuesta aprenderse todas las formas verbales. Y las preguntas comienzan con do o does. I go to church on Sundays? Yes, I do. You go to church on Sundays? Yes, you do. Esto es simple present. Sí, me parece como que no voy a, no he visto esto. Ya lo vieron. Muy bien. Yes, teacher. ¿Quieren practicar? Sí, sería bueno refrescar ahí, teacher, eso. Es la verdad que yo. Hey, let's practice with this. Tengo. Okay, let me see. Voy a mandar esa imagen al grupo, teacher. Ah, vaya. Hey. Gracias. Ay, qué pasa. Y me acepté. Nombre está bien. ¿Qué pasó? Teacher, y cuando dijo no, que a usted alguien dijo presente. No. No. Es. Cuando uno te tenga el todo. Aquí está. Affirmative, interrogative, negative, short. Here it is. Let's take a look at this.
to refresh simple present. Okay, this is simple present, okay? First, bueno, acá es agregar S o IS a los verbos. Recuerden que es cuando cambian con he or she, ¿verdad? He is, she is. Make, makes. Teach, teaches. ¿Ah? Es esta primera parte. Letter B. Write the sentences negative. For example, Raúl cycles to work every day. What is the negative form? Raúl doesn't. Huh? And Raúl does not cycle to work every day. Go to work every day. That is the negative form. Letter C, write the correct option. Hola, Marcela. Marcela, ¿tiene alguna pregunta? Creo que levantó la mano. Hola. Acá escoger lo correcto. No se le escucha, Marcela. No se le escucha más. Hola. Hoy sí. Hoy sí. Perdón. Es que fíjese que el enlace que usted mandó no me aparece a mí eso que estoy viendo en pantalla. O ese es como el ejemplo, lo que usted nos está poniendo. No, dame otro. Este ejercicio le debe de aparecer. Dame otro. A ver, otra vez. Me aparece otro. Sí, es que creo que era el anterior. No, este, aquí se los mando ahorita. Ok, thank you. Sí, es que íbamos a hacer este, pero... ¿Cómo era? Ah, este... Pero este solo era affirmative y negative. Por eso no. Este. Affirmative, negative. No sé si era el otro. Ay, Dios mío. Sí, sí, este es. Entonces, sí es el primero, es el primer enlace, no es el segundo. Es el primer enlace. Ok. Sí, yo estaba en el segundo enlace, perdón. Es el primer enlace. Tienen que llevar a este ejercicio. Okay, affirmative, interrogative, negative, y short answers. ¿Sí? Yes. Va. Bueno, affirmative, solo escoger la respuesta correcta. Negative, solo poner don't o doesn't. Y aquí, escribirlas ya en forma negativa. Interrogative, fill in with do or does. Only do or does. And this, rewrite the sentences in the interrogative form. This, write the answers according to the symbol. This is affirmative, this is negative. Okay? El símbolo le dice si la respuesta es affirmative o negative. Y eso es todo. Okay? Veamos un ejemplo de cada uno. Circle the correct option. I drink water every day or I drinks water every day. Drink. I drink. I drink. Now,
Fill with, in with the present simple of the verb give. Henry, el verbo play. Henry plays. Plays. Henry plays piano every week. Negative. Don't or doesn't. Lucas, don't or doesn't speak Spanish. Doesn't. Doesn't. Porque es he. Yes. Okay. Then the questions. Do or does? Number one. Do. 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 Do you drink coffee? Okay. No se dice doesn't. Bueno, sería negativo. B, rewrite the sentences in the interrogative form. They wake up early. Question? Are they wake up early? No. Do. Do. Ah, sí, do. Mm-hmm. They wake up early. Early. Que quizás teacher, porque nosotros, bueno, por lo menos yo a veces no observo la oración completa. Quizás me falta un poco eso para poder analizar si es plural, si es singular, si es pregunta, si es respuesta. Quizás quiero yo adivinar que es súper rápido sin analizar la pregunta. O lo que está ahí. O lo que está escrito, pues, porque tenemos que interpretarlo, pienso yo, para saber responder. Eso okay. Es lo que los gringos hacen, leer, leer y leer. Okay. No yes. Mucho. Yeah, but pay attention to what you read. Yes. Okay, now what is the answer? Affirmative answer. Does your father play football? Yes, he does. Yes. Okay. De eso se trata. Bueno, repasarlo, sí. Easy. Okay, I'll send you to working groups for this. Mm-hmm. Okay. A ver, ¿a quién le toca con Nokia? Okay, go to your groups, complete the exercise. I'll give you 10 minutes. 10 is enough? No, maybe 15. One exercise. Vaya, vamos si quieren haciendo en orden. Vaya. Circle the correct option. Hola. 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 No me contestan, teacher. Hola. ¿Usted no ha entrado al grupo? Se me perdió el enlace. Yo le aviso cuando entrar. Todavía no, yo le aviso. Okay. Hasta que yo le diga, permítame. Ahorita ya me aparece. Ahora.
sé cómo, solo no me aparece solo uno, fíjense. Así que dos quede. Sería el signo de interrogación. Pero creo que, bueno, al darle comprobar, eso lo va a marcar como error. Porque lleva dos. Sí, sería yo. Uy, pero aquí como encuentro. Aquí uno. Por el chat te lo voy a mandar. Sí, porque está. Ahí te lo envío. Ok, vamos. Sí, porque a mi chat, vamos a ver. Gracias, compañero. Vamos a copiar. Ay, pero no sé cómo copiar. Ajá. Pero no me da la opción pegar, fíjese, ya aquí en el ejercicio. Ajá, ya que está deshabilitado. La par de la P, yo lo tengo a la par de la P, primero presiona a la par de la P. S or ES is the verb. Sis. Sis. Sí. Así, ¿verdad? Sí. No, pero hay que escribirlo completo. Ah. Hicieron el otro, ¿verdad? Ya, sí, ya está, teacher. Pero, ahorita le enseño. Es que no ¿cuánto puedo... sacaron? ¿Cuánto sacaron? 10 de 10. Solo nos equivocamos en una. Pero de ahí, todo bien. Ok, excellent. Congratulations. Thanks, teacher. ¿Podemos hacer el otro? Sí, claro. Entonces hay que escribir todo. ¿Un positivo le tiene que poner? Yes. Yes. Patrick. Yes. ¿Qué es, sería Patrick? Es he. Exacto. He. He does. Does. Ajá. And no help parents. No, lleva solo sería, este. no la llevan. Help. Help. Ya hicieron, hola, ya hicieron el otro. No, teacher, estamos en el primero, en el segundo. No, yo les dije que era el otro. No era ese, teacher. No era este. Oh, yo no vuelvo a oír la voz de Bob Esponja. ¿Qué es eso? Le dije que era el otro. Pero aquí estamos practicando. Oh, ya no. Pero es que ahí no hay questions. Ah, ok. Espérame, vamos a ver cuál era el otro link. A pedir otro link. Otra media hora, ticha, ahí para avanzar. Vamos a ver, era este entonces. El primero era, va. Copiar enlace. Ahorita mismo lo ponemos. Otra ventana para que no borre. Sí, otra ventana. Bueno, y bueno, ya practicamos. Ahí va. Share. No, ya está compartido. Ahí está, de una vez le apareció. Sí, lo que pasa es que usted está compartiendo ventana, entonces está toda la ventana en Google directamente. Share. Mm-hmm. Ok. Entonces era este, ¿no? Ese sí. Yes. Ahorita, otro. Ahorita, teacher. Drinks. Number one, drink. 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 Mm-hmm. Drink. Drink. Yeah. Okay. You really. Espérame, es que le.
Teacher. No, me había abierto el micrófono. Gracias. Mire, fíjese que tenemos una duda, vaya. En esta, no sabemos por qué nos... Ah, ya vi por qué. Ah, ya vi por qué. Aquí es ghost. Porque no le puse... No. My dog doesn't want to go. ¿Por qué? Ay, ¿qué pasa con los verbos en las negativas? Se pone la... En la base, S. En su forma base. ¿Cuál es el principal? Ah, verbo principal. Want. Sería want. Se le fue la S, compañero. Sería want. Ajá, my dog doesn't want. Ok. Y en... Esa sí ya sabemos porque es el perro. No lo veo. Pero en esa... Pregunta, ¿qué le falta? El question mark. Ajá. Pero ese también tiene question mark y no... El verbo like. Ajá. Se nos fue la S. Igual aquí, ¿verdad? Get. Sería get. Ajá. Diablos. Ok. Ah, pues esas eran. Pero tuvimos 9 de 10. ¿Eh? Ya aprendimos otra cosa nueva. Sí, es cierto, porque es por pregunta. Uh-huh. El verbo. Ok. Detallitos, dice Sharon. Detallitos. Sí, sí. Pero hoy sí ya no se nos... Pequeños. Ya, ya no se nos olvida. Ok. Bueno. Lección aprendida, dicha. Perfect. Thank you. See you. Hello, Manuel.
meeting is being recorded. Okay. Teacher, nos sacó el programa ahí. More time. No los traje de regreso. Okay, now we're going to practice present continuous. Let me see. Teacher, before attendance. Oh, yes, yes. Okay. Okay, you have the new link. It's for this exercise. Let me... Easy. Only choose the correct answer. This is only present continuous. Okay? No present simple, only present continuous. For example, I am watching TV and my brother reading a book. Is reading a book or reads a book? Is reading. Is reading. Okay. Continue with that. But first, I'm going to take the second attendant. Okay. The second attendant. Ana Celia Mena. Ana Maria Marcela Siu. Present. Okay. Andrea Carolina Ortiz. Present. Okay, Blanca Isabel Tunaca. Presente. Good, Diana Vanessa López. Edgar Eduardo García. Present, teacher. Okay, Edith Maritza Gómez. Fernando Salvador Figueroa. Present, teacher. Okay, Gerson Orlando Diodanes. Present. Okay, Glenda Margarita Ortiz. Present, teacher. Okay, Irma Mercedes Flores. Iván Alberto Castillo. Present, teacher. Okay. Johnny Alexander Escobar. Present, teacher. Jocelyn Angelina Ramírez. Present. Okay, Manuel Alberto Mena. Present. Okay, Miguel Ángel Romero. Me andaba dos. Present. Dos T, me piché diez. Okay, Oscar René Molina. Present. Good, Rafael Antonio Martínez. Present. Okay, Rodrigo Enrique Hernández. Present. Raúl Enrique Campos. Ana Lizeth Pérez. Josué Balmore Cruz. Y Nokia Android 12, dice. Nokia. Okay, so you have the link to practice present continuous. Go back to your groups.
Fíjese que cuando presionamos una de esas nos saca. Nos va a dejar como chicle. Nos manda a otra pantalla. Selecciona. Digamos si le pongo don't y me manda para acá. Está bien. No, me mate. No, por esa, solo por esa no me va a poder sacar 10, ticho. Sí. Que solo sea por eso. Mire, solo esta, porque sí, las otras sí nos están. Va, sí, a ver qué pasa. Ok. Ah, pues era esa consulta. Bueno. Vaya. ¿El número la 8 es? 4. Number 4. Vaya, en la 11, I dinner because we ordered pizza a few minutes ago. Solo cuando le cuando señalan don't. Sí, creo que sí. Sí. Pero la respuesta correcta, ¿cuál es? Ah, no probamos las otras, mira. Ahí está el detalle, nos estaba diciendo que no era eso. Unas señales. Y seguíamos con eso. ¿Cómo? Okay. Como la Rosa de Guadalupe, solo que aquí te nos mandaba patrón. Cabal, nos estaba diciendo no, que no, que no. Inés, es uno ahí. Okay, see you. Hay un book ahí. Maestro. Hola. Cuando seleccionamos en el caso de del ejercicio de la 9 y le damos la opción C, me manda otro enlace. No, pues no le den la opción C. Okay. Sí, ya sabemos, considerado ya. Esa no es la respuesta. Ajá. Okay. Ah, entonces la A. Well, they doing the same. La 10. Y a saber, así pasa con la 4 también. Ah, sí. Sí. Es cierto, eso no pasó. Ok. Gracias, maestro. Luego tenemos la 10. Are they working now? No, they aren't. Sí, esa es. Pepa. Vaya, pregúntenle. Teacher. Tenía una duda. En el verbo study, cuando se hace con present present
continuous queda así. No se le quita la Y. ¿Por qué? Es una excepción ese verbo. Study. Pero solo ese verbo o existe una regla que sea excepción. Verb, carry. Porque que vaya. Play. Cuando es play, a play sí se le quita la. Sí, es cuando va consonante Y. Ah. Pero play sí, sí le mantienes la Y y agregas. Ajá, play sí se le mantiene, ajá, porque es vocal, pero en este caso es consonante. Por eso pensaba yo que se le quitaba el. Y eso nunca lo había visto, yo siempre lo había conjugado sin la Y. Sí, dice, porque word también es consonante. Bueno, que word no lleva, no aplica el caso. Estoy loco yo ahí. Que tal vez podría, pero y entonces, ¿cómo se dice? Carry. Carry no es tampoco. ¿Cómo se dice este? Es tu studying. Studying. También en el ejercicio que acabamos de hacer, está la conjugación del verbo get. Y ya probamos con las tres, siempre sale mala, así que aquí está malo. Porque si es get. Sí, eso es correcto. Ajá, y la tira mal. Y ya intentamos poniendo las otras dos respuestas y siempre la sale mala, así que acá está mal. Sí, ese es el error del. Correcto. Uh-huh. Así que sí tuvimos el 10 completo. Yes. Deja. Ok. See you. Now. Mm-hmm. Ahí viene el teacher. Teacher, I need estamos your reflexionando help. Aquí, teacher, estamos reflexionando. Hay fraude aquí. Teacher, lo hicimos bien, pero México, salió mal esto. Es que se la número 4. No, la número 4 no se podía seleccionar porque. Nos desplazaba un link. Ajá. Sí, dale clic. Ni la 10. Esta, sí, salió pero esa no es la respuesta correcta. Sería por eso. Igual que esta. No. Sí, pero igual tampoco es esa la respuesta correcta. Ya ven, compañero. No. ¿Qué hacemos? O sea, ninguna era. Ninguna de las anteriores era. ¿Cómo no? Sí. Ya que teacher, la que entonces, seleccionamos no lo permitía. Y sería teacher. They aren't, teacher. No sé, como ya no la puedo seleccionar porque ya está calificado. Hasta nombre le pusimos. Quiero ver. Sí, ahí quedó. Los terribles le puse. Y sacaron seis, los terribles pruebas. Seis, muy terribles. Híjole. ¿Qué pasó ahí? Estamos aplazados. Y por lo team. Y se supone que son los que más saben, mire, tiche. Miren, no, es que me están revolviendo. ¿Quién nos va ganando, teacher? Cebo con la manteca. Teacher, por ejemplo, lleva 10. Teacher, una pregunta. Por ejemplo, la número 8, ¿cuál sería la correcta? Present continuous with not doing. Use do or does. In present continuous, we don't use do or does. We use verb be. Be or see? No, listen. In present continuous, we don't use do or does. Okay. Present continuous, we only use verb be. Verb be. Not go. Ah, el verbo to be, pues. Sí, va. Ya. Sí. Todas las que tienen malas ahí es porque han usado do o does. Ah, sí, es cierto. Ah, pues la 8 quizás sería. Not go. Veamos las malas. Muéstrenme arriba, ¿hay otras malas o solo esta? Ya. Casi todas. Number three.
La number three. Correct answer is A. What are you doing? That is the correct answer. Okay. What are? Okay. Number five. Yes, I am. Oh, yes, I do. Ay, compañero. Yo les dije, pero ustedes lo cambiaron al do. Ahí está. Me insistió. Uh-huh. Ah, está bueno, okay. Teacher. 11. Somos novatos, teacher. 11. I am not making dinner. Hey. I'm not making. Yes. Don't make. Y lo peor es que pensamos que sabemos, hombre, es el problema. Es que creímos number que 13. 13. What is? Hey, vaya, ven. What is that? Sí, ahí esa, les, sí. Esa la había puesto yo como buena, ya ven. Qué bárbaro, sí, qué bárbaro. Y me convencieron la mayoría. No. Ahí sí, discutimos ahí. No, yo. Ah, voy a ir. Está hablando de gato. Bye, es que bye. Yo pienso que ahí es donde nos confundimos con el DAS. Pensamos que todo era con DAS porque acabamos de ver el anterior y no. Eso es lo que ahí no, donde nos perdemos. Teacher. Ya ves. Otra observación que decíamos que dependiendo de lo que la oración nos indicaba, si era una pregunta, una afirmativa, quizás por eso, ¿verdad? Nos, sí, pero present continuous, we never nos enredamos. Do or does. Siempre solo el be. Oh. Yes. Ok, teacher, hoy sí lo tenemos claro, ya después de 20 errores. Lo volvemos a hacer entonces. Volvemos a hacer, teacher. Un refresh ahí. Hey. Please, no, please. La meeting is being recorded. Okay, now let me see. I have something else here. Okay, here is the link. Here in Zoom, you have the link. This is the exercise. Okay, present simple or continuous. Okay. Aunt Mary always drives or is driving her pink car? Drives. Drives. Hey, drives.
So, continue with the rest. Remember, present simple, routine, present continuous, right now. It's playing. Okay? Mm-hmm. This is the difference. Let me put the link in WhatsApp as well. Okay, our two groups, continue with that.
Sería así. Your brother passed the class. Yes. Yo la hice de nuevo y dice que debe ser I am loving for me. Pero aquí nos la puso bueno. Sí, eso es lo que yo no entiendo. Quizás entonces por eso tenemos 9, porque esa está mala y la puso como buena y esta también. No, no creo, pero si gustan comparto ahorita yo también. Vaya, vaya. Ah, no puedo. ¿Por qué? Aquí está. No sé por qué. ¿Lo ven? Vaya, no, sí es love. Pero puso I'm loving, por eso está mala. No. Sí. Porque seleccionó I am loving. Ah, ok. Flamingo. Entonces, ya. Y es I love flamingo. Entonces, cabal, por eso es. Entonces, error de dedo fue. Porque sí pretendía colocar love. Ajá, vaya, sí. Por eso, o sea, sí solo tenemos mala una, entonces, cabal. Ajá, la de abajo. La última, ajá. Listo. Ah, pues no convenía el 10 porque lo volví a hacer yo y siempre salimos. ¿Alguna duda que le haya quedado de este ejercicio? Porque el castigo para sí. Mí. Déjame de poner. Sí, no. Así que no. Y las de conejo solo por no ser tan. Ah, malo. ¿Qué pasó aquí? Las de burrito. Ay, es que en esa. I'm loving. Era I love flamingos. En los tres hemos tenido 9 de 10. Ok. En promedio tenemos 9. Muy bien. You. Ya probamos, dicho. Mm-hmm. Is what watching TV. Mm-hmm. Se ve mejor. Where is that? He is watching. Is watching TV. Mm-hmm. Watching TV. Mm-hmm. La mayoría gana entonces. Johnny, no sé qué dice. ¿Qué decir, Johnny? ¿Está de acuerdo ahí? Ya no soy yo, Johnny. Está comiendo, Xanthi. Johnny. Démosle la rocha. Saben que hace rato estoy hablando y está el micrófono apagado. Ah, bueno. No, la voz del silencio. El sonido del silencio. Your brother hates. Is hablando en clase. Voz baja estaba Johnny ahí. Ajá. Tuve 9 de 10. Tu hermano is hatching. Hate clase. Es odio, odia, odiar. Ajá. I hate. La música clásica. Música clásica. My brother
Okay. ¿Está más claro? Simple present versus present continuous. Yes. Clear yes. With that horchata. Ah, algo así, claro, horchata. Como que ya va queriendo, teacher. Como que ya va queriendo. Una raya más. Sí, es que, ¿sabe cuál es el problema? Que pensamos que sabemos. Ese es todo el problema. Cabal. Creer okay. Que sabemos es el problema. Sí, hay que ser humildes y aceptar que no sabemos. No. Aceptar que las canas pesan. Ya se nos olvidaron las cosas. Oiga, teacher. Ok, bueno. Ahí pueden encontrar más para practicar. Sí, el fin de semana hay que pasarle dando duro a eso para que el lunes estemos okay. Finos. Ahora toca jugar. Yo he sentido bien dinámica la clase, bien bonita. No me ha dado mucho sueño. Hoy hay que ver series en inglés. Una que otra película, acaba las 2 horas. Y tratar de así. Identificar si hablan con simple present o present continuous. Ah, no, okay. También le pasó final, lo mismo. Y al final de la película no entendimos nada. Hay que volverla a ver. Tratando de identificar. ¿Y de qué se trataba? De simple pero vean episodios de series, son más cortos. Películas son muy largas. Teacher, me decía un compañero que algo que a él le ayudó bastante era ver caricaturas, porque las expresiones no son tan complejas y, sí. Y eso es más fácil de digerir, dice, mientras uno se familiariza. Exacto, un lenguaje más sencillo, ¿no? Uh-huh. Claro, no hay tanto dicho. Sí. Todos viendo caricaturas el fin de semana. A Box veo viendo los picapiedras en inglés. Paw Patrol. Dora la exploradora. Okay. Let's start with this lesson because this is today's lesson, but había que pasar. Okay. Let's take a look to this conversation between Rose and Mary. Let me record the conversation first. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, one more time. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Hey, I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. Remember, we use present continuous to talk also, además, to talk about future plans. Okay, remember that. We use present continuous for actions in the moment, but also for future plans. In this conversation is about actions in the moment or future plans.
acted in the moment, teacher. In the moment? Are you sure? What is the meaning? Payrolls. What are some activities you are doing this week? Some kind of future. Good. I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. Is future or present? Future. Future. Okay. We use present continuous to talk about future plans. For that. Now, let's practice. Repeat, please. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hello, Mary. What are Hello, some, Mary. Hello, Mary. What are some activities you are doing, this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, now you are Mary and I am Rose. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am sending some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the company? Peter is. Okay, now let's switch. You are Rose and I am Mary. Teacher, only question. What is correct pronunciation? Analyzing. Thank you. Teacher, what is payrolls? Payroll. Nóminas. Yes. Okay. Nómina, planilla. Hence. That's the payroll. Payroll. Okay. Thank you. Okay. So you begin. 1, 2, 3. Hello, Mary. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Good. Colleagues. Okay. Thank you. Okay.
And you say, no, we haven't. I'll send you to work in group in pairs to practice the conversation and respond these questions. Okay? Go back to working pairs. Okay. Vamos a ver. Y veo que alguien queda solo, lo voy a mover, ¿verdad? Pero ahorita entren así. Vamos a ver. Anokia, póngale lo. Sí, es cierto. Anokia y el seco. Change with, ¿dónde está? Okay. Bien. Manuel, ahí están. Marcial y Rafael, Fernando y Gerson, Blanca en Glenda, Miguel en Rodrigo, Irma, no sé si entra, si no, te muevo Johnny. Y Edgar y Oscar. Go. Ando, te están esperando. Estaba yo solo, teacher. Ya te envié otra invitación para otro grupo. Ok.
¿Quién será ese Nokia? We probably had a spy in class. Okay. Well, we're going to continue on Monday with this lesson. Please remember the homework. This is unit 3. Okay, complete the homework for unit 3. Right? Okay. Yes. Yes, teacher. Ana Celia Mena. Ana Maria Marcela Siu. Present. Okay. Andrea Carolina Ortiz. Present. Okay. Blanca Isabel Tunaca. Present. Okay. Diana Vanessa López. Edgar Eduardo García. Present, teacher. Okay. Edith Maritza Gómez. Fernando Salvador Figueroa. Present, teacher. Okay, Gerson Orlando Deodanes. Present. Good. Glenda Margarita Ortiz. Present. Okay, Irma Mercedes Flores. Present, teacher. Okay, Iván Alberto Castillo. Present, teacher. Good. Johnny Alexander Escobar. Present. Okay, Jocelyn Angelina Ramírez. Present. Okay, Manuel Alberto Mena. Present. Good. Miguel Ángel Romero. Present. Okay, Oscar René Molina. Present, teacher. Okay, Rafael Antonio Martínez. Present, teacher. Perfect. Raúl Enrique Campos. Rodrigo Enrique Hernández. Present. Okay. Okay, people, that's all for today. Have a good night. Nice weekend. Thank you. Be careful with the rain. Happy weekend. To Nokia. Hi, Nokia. Good night. Nokia se va a quedar los 10 minutos, dicen. Sí, es cierto. A él le toca. No quiere, dice. No quiere. Hay un Samsung. No quiere. No quiere. Buenas noches. Good night. Buenas noches. Y se quedó. ¿Qué onda? No quiere. Y de verdad lo tomó. Es spam. Hi, okay, teacher. Johnny, any question, any doubt? Fíjense que tenía dudas al principio ahora, pero se han aclarado más. Y lo que sí necesito es practicar, obviamente. Okay. Pero considero que se aclararon bastante las que tenía. Okay. Era sobre esto, present simple y present continuous. Sí. Sí. Con eso sentía bastante duro. Sí, yo vi que ayer quedaron así. Andamos perdidos. Perdidos, ¿verdad? Entonces, por eso. Sí, pero sí, ya me siento más, un poquito más confiado ya. Igual, no. Tengo que practicar. Claro. Sí. Bueno. Sí, mira, y... Dígame. ¿Las tareas cómo
No, ya terminé todo. Ah, va. Ya solo en clase. Así que no sé si. Ya sé que todavía está el compañero. El compañero de. Es compañero mío el que tiene el Nokia. Ah, ¿verdad? Pero creo que tiene problemas con el micrófono, por eso no. Y como ya pasó bastante tiempo y solo ha estado como oyente, ya no, creo que no habla por eso. Raúl es. Raúl Campos. ¿No? Ah, sí, yo no sé por qué. Es que él tuvo como que 2 semanas que donde él vive no había internet. Ah. Entonces por eso ya no pudo. Ah. Uh-huh. Sí. Bueno. Y sé que es él porque yo, ¿cómo se llama? Yo entrego teléfonos, o sea, los de línea de la empresa yo los entrego, entonces sé que es Nokia el que nosotros damos, entonces de una sé que es. Sí, los otros días le ha puesto nombre, yo me imaginé que él era también, porque. Ajá, Raúl. Así que por eso es que él no se conecta igual. Edith, creo que pasó semana de, como 2 semanas bien pesadas con parciales y todo. Ah. Bueno. Y Ana Celia Mena también es compañera, Irma Flores también, Jocelyn también. Sí, pero ellas están bien atareadas. Chance. Sí, Irma y Ana son del área de contabilidad. Han estado en cierre y creo que tienen un poco de retraso. Por eso, pero. Les ha costado un montón poder entrar. Sí. Así que así están. Oye, y ellos y yo pues creo que voy a seguir practicando con el presente continuo. Realmente creo que nunca lo había puesto como atención, nunca me había dedicado realmente a estudiar inglés hasta estos tiempos. Entonces, realmente no entendía absolutamente nada del presente continuo ni el presente simple. Sí, hoy le hemos puesto nombre, ¿verdad? Porque a veces uno usa las formas y todo. Sí, es. Pero sí, ahí vamos. Siento que he aprendido bastante. Perfecto. Bueno, sí. Cualquier cosa, estamos siempre a la orden. Muchas gracias, teacher. Okay. Ahí pues, pase buenas noches. Bendiciones. Okay. Feliz fin de semana. Gracias, igual. Bye. Vemos. Bye.